buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer un collar. Para ello vamos a ocupar piedritas así de estas. Vamos a ocupar 35 perlas de otro color. Yo los estoy usando blancas y en este color cafecitas. Y vamos a ocupar unos separadores. Vamos a necesitar una argolla y el broche. O sea, pues el broche es opcional. Ustedes saben qué broche le quieren poner. Este aquí, yo ya avancé un poquito. Ya le puse la argollita, tipo con el yudo, tipo corbata. Y le metí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 perlitas. Le metí 22 perlitas. Ahora le voy a meter a un separador. Yo le estoy poniendo unas perlitas de separador. O sea, pueden ponerle de las que tengan. O pueden ponerle otra piedrita de otro color. O sea, pero no, nomás que separe. Vamos a poner tres piedritas, tres rombitos en una. En un hilito. Ahora sí vamos a abrir el hilito. Porque las piedras se las puse en el mismo, con los dos aquí. Le puse el ganchito este. Le puse la argollita y con los dos hilos metí las 22 piedras. Luego, igual, con los dos hilos metí el separador. Y ahora abrí los hilos y metí tres argollitas, tres piedritas. Y voy a meter tres piedritas en el otro lado. Tres piedritas en un mecatito y tres en el otro, en un hilito. Es tres. Una, dos y tres. Ponemos tres. Así, tres. Ok, quedan así. Van a quedar así. Así. Ahora lo que va a pasar es que vamos a meter una perlita y la vamos a encontrar. El hilo lo vamos a meter al lado contrario. Al lado contrario vamos a meter por la perlita para empezar a hacer la flor. Así. Y estiramos. Más que pesque el hilo, aquí está. Y estiramos. Para que quede así. Ok, entonces en uno vamos a meter dos piedritas. Vamos a meter dos perlas. Vamos a meter uno. Vamos a meter dos. Y en este vamos a meter una perla. Así. Y vamos a meter otra para encontrar que se encuentre. Y al lado contrario vamos a meter el otro hilito. Ahí está. Aquí está. Aquí así. Y así, ok. Y cerramos. A ver cómo queda la flor. A ver, ya se me enredó aquí el hilo. Ok. A ver, se me enredó el hilo. A ver cómo. Así, y así, y así. Ok. Así quedó. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner dos en esta. Ah, no, vamos a poner tres. Tres de un color. En un hilito. Vamos a poner tres de un color. Y en el otro hilito vamos a poner tres. Tres perlitas de un lado y tres perlitas del otro lado. Así. Una.
dos y tres. Y después vamos a poner así, así y así, así. Ahora en este vamos a poner dos perlas blancas o del color que quieran hacer su florecita. Ya las voy a poner blanquitas. Es una y dos. No, es uno y le encuentro con el de este. Ay, yo como estoy batallando con el hilito, ya ando que ya quiero terminar. Estoy batallando con el hilito muy largo. El hilito es un metro y medio que le puse a la... Ay. Ahí está. Yo le puse un metro y medio porque... Pero le pueden poner el que ustedes quieran, dependiendo del tamaño del hilo, porque a veces que tiene uno el hilo en las piedras más grandes, entonces da uno la medida y no da porque las piedras son más grandes. Y a veces da uno una medida de un hilo y no da porque las piedras son más chiquitas y sobra mucho hilo, entonces ustedes tienen que ver más o menos de qué tamaño están las piedras. Pueden poner las piedritas de un tamaño, y pueden poner las otras de otro tamaño y así. Pero sí es dependiendo del tamaño del hilo. Del tamaño de las piedritas, perdón. Bueno, aquí vamos a poner otra vez la perla encontrada. Más que no quiere encontrarse el hilito. Esta no quiere. A ver. Esta. Y luego esta por acá. Se encuentran los hilos adentro de la piel. Entonces estiro este y estiro este, a ver. Así, mire, así. A ver, así, ok. Tiene que quedar, para que vaya haciendo la ondita, tiene que quedar dos abajo y una perlita aquí arriba. Entonces, aquí están dos abajo y aquí está una perlita que es la que ahorita voy a poner tres cafecitos en un hilo. Una, dos. Yo puse cafés, pero pueden poner ustedes el color que quieran. Dos y tres. Así. Tres. Y una vez voy a poner esta blanca, pero esta es para que se encuentre con las otras. Ok. Voy a poner acá tres cafés. Es una. Ahí está el hilo. Aquí está. Es uno. Es uno, dos, dos y tres. Tres, ahora sí, en la blanquita que puse en esta se va a encontrar. En esta, así. Se mete para allá. Eso es así. Se encuentra. Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Dos, aquí están. Tiene que estarse fijando. Vamos a poner, aquí vamos a poner dos blancas. Una y dos. Así. Y acá en el otro ponemos dos también. Una para que se quede y otra para pasar por el medio. Esa. Y una para que se encuentren los hilitos. Esta y esta se mete por aquí. Así. Okay, y ya se estiran los dos hilos aquí y aquí. Así. Y
eso es. Así. Ahora vamos a poner tres cafecitas en un color, en un hilo. Uno, dos y tres. Tres cafecitas en una. Ahí donde está el agujerito. Aquí. Esos son tres. Aquí. Vamos a poner tres del otro lado. Es una, dos y tres. Y tres, ok. Metemos así. Entonces metemos en un hilito, metemos una blanca, una perlita blanca para encontrarla con él. Con el otro hilito, así lo voy a hacer así para que sea el agujerito más grande, así, y entonces la encontramos con este hilo, la encontramos, la metemos por el lado contrario, metemos el hilito más que no quiera. Ya, ya entró. Ok, pescamos el hilito y así. Y hacemos así. Ok. Ahora vamos a meter dos blancas por este hilo. Dos perlitas blancas. Está bien largo el hilo todavía. Es una. Es una y dos. Dos perlitas por este lado. Y por este lado también metemos dos, pero es una para que se baje para abajo y otra para pasar el hilo. Es una. Ay. Pues no quiere, a ver. Una. Una y una para cruzar el hilo. Ahí está, no se le ve el. Y esta para cruzar el hilito. Esta y cruzamos el hilito aquí. Así. Y estiramos. Bueno, llevamos cuatro flores. Ya nomás nos queda una flor. Porque la vamos a hacer de cinco. Vamos a poner tres cafecitas en un lugar. Una en un hilito. Una. Dos. Y tres. Aquí está el otro. Tres. Y acá en el otro hilo vamos a poner tres. Vamos a poner uno. Vamos a poner uno. Uno. Dos. Y tres. Aquí está. Ok. Tres, cuatro. Bueno, nos falta una perlita. Vamos a poner un hilito que vamos a cruzar, una perlita para cruzar aquí, la cruzamos quiere. Bueno, le pongo otra porque esta no quiere cruzar. Le pongo esta, vamos a ver si esta se quiere. Le pongo esta, ahora vamos a ver si esta quiere cruzar. No, porque no quiere cruzar. Ay, aquí está, ¿dónde está? Así, entonces te cruzó, la pesco aquí y esta la pesco acá. Mándale así y ya, ahí está. Así, entonces lo que voy a poner acá son
Es dos perlitas. Son dos perlitas más. Es una. Ni con los lentes veo. Es una. Tiene los agujeritos cerrados, yo creo. Es una. Dos. Y en el otro hilito también le pongo dos perlas. Sí, porque ya puse la de ahí. Ya puse una perlita. Ahí tiene mucho hilo todavía. Una. Una perlita y una para cruzar. Una perlita para abajo. Y una perlita para cruzar. Y ya va a ser la última. La última perlita que voy a poner aquí. Y ya está, son, ¿cuántas flores? 5, 2, 4 y 5, ok, 2, 4 y 5, ahora voy a poner 3 cafecitas en un lado, 3 cafecitas en un lado, que es una, 2, 2 y 3. En un lado y 3 en el otro lado, que es una, ay, que no quiere una, dos, dos y 3. Se me dice que está más chiquita, pero no. Y 3, así. Ahora junto las dos. Las dos hilitos y voy a meter. Voy a juntarlos. Y voy a meter un separador. Un separadorcito. Bueno, pues primero meto un hilo. En el separador. Primero meto un hilo y luego meto el otro, porque los dos juntos no quieren. Bueno, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está bien apretaditos. Bueno, ahora voy a juntar los dos hilos. Los dos hilos y voy a meter 22 piedritas. De estas que... Ya las perlitas ya no, voy a meter de estas 22, que es una, dos, tres. Es que siento unas que están más chiquitas que las otras, pero todas están del mismo tamaño.
se las metí el hilo. La meto en esta. Entonces ahora la meto en esta. Como son dos hebras, no se meten muy bien. No quieren meterse. Ahí está. Bueno, vamos a ver cuántas llevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece, ahí me faltan todavía un montón. Trece. Y ya está el hilo más grande. Este voy a cortar este porque este ya está más grande. Trece. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 17, 18, 18, 19, 19 y 20 y ahora las siento más chiquitas pero están iguales. 21 y 22 también más que no sé por qué siento más chiquitas estas. 22, aquí está, se te acaba aquí. 22, bueno, ¿cuántos son 22? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y aquí también son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a ponerle la otra, la, ¿cómo se llama? El brochecito. Ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el broche? Y le hacemos un nudo aquí. Y ya queda el collarcito así. Así. Queda el collarcito. Ustedes lo que tienen que... Ahorita le hago un nudo aquí. Ustedes lo que tienen que ver... Así. Ustedes lo que tienen que ver es... Tienen que ver que acá abajo quede dos flores. Dos flores. Así. Ahorita lo amarro porque no lo amarro, está flojo. Tienen que ver... Que queden dos flores abajo, un petalito arriba, o sea, dos piedritas abajo y un petalito arriba. Porque a veces no se fija uno y quedan dos piedritas abajo y uno y después en el siguiente uno abajo y dos arriba y quedan así bien feos. Entonces, tienen que fijarse que queden dos y dos abajo y uno arriba para que haga la ondita del collar.
Ok, yo aquí ya le voy a amarrar y me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Yo voy a seguir amarrando aquí el broche. Ya nomás me falta poner el broche, ahorita lo que termino. Pero antes de, ya eso ya ustedes ya saben hacerlo, ya nomás los brochecitos. Y pueden, me voy a quedar haciendo unos aretes a ratito. Unos aretitos con, igual, con florecitas. Aquí tengo mis piritas. Que tengan un buen, una buena tarde. Ya me voy, así quedó el collarcito. Y ahorita le pongo el brochecito. Y ya quedó el collar. Espero les haya gustado. Que tengan una buena tarde y muchas gracias. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Suscríbanse si no lo han hecho y si les gustó denle like.